Why bring that up? I had to be sure that I hadn't forgotten them. How'd that go for you? Good! I remembered where I had trust to find the king. Well, I remember that too. The king helped save everything by staying on the other side of the door to darkness, I think. You got it, Goofy! And me? I'm looking for Riku. He was with the king when the door closed. I guess there's no way we'll forget the most important memories. That's good, because I don't want to forget. Thar, buenas. You seem pretty intrigued by this Sora kid. Are you telling me you're not Larxene? Haven't decided yet. I think what intrigues me more is what you see in him. There was a time he became a heartless, and if one becomes a heartless, they lose their minds and their feelings. They're consumed by the darkness. No lo puedo contestar. Tengo la pública que es dentro de una semana. He held on to his feelings even as a heartless, and there's only one other man who's been able to do just that. It's the strength of his heart. That's what interests you. Why the Keyblade shows Sora's heart. To unlock the mysteries of the heart. Isn't that the organization's mission? Curioso. If we did, what would it have been? I can't think of anything, so maybe that means that I really am losing my memories. But whatever they were, they couldn't have been very important memories, right? Right. Or else, I don't think you would have forgotten it. Look. What is that? A good luck charm Kairi gave me. It's special to her. So I promised that I would return it. I'll never forget making that promise. It's why I could never forget Kairi. Am I right, Kairi? Esto cabeza la chiquilla. Y este es todo pies. Do I know that girl? Hey, Sora! Where did you go? Sorry, never mind. We better keep going. Zar, a las 11 de la noche, hora española, le vamos a dar al Resident Evil, ya lo tengo. Y aquí estoy, jugando a Kingdom Hearts, si es que soy un... No me puede dejar ni nada a mí. Tengo un autocontrol. Jugaremos hoy y ya empezaremos los domingos, martes, jueves, lo que nos dure. Mira, Sora, alguien está en peligro. Tenemos que hacer algo. Creo que te vendría bien una ayudita. Gracias, creí que no lo contaba.
¿Pero eso de cuál hablas, Gotham? Venga, lo llevo. Ah, no, el Kingdom Hearts va para algo, Gotham. No. Estamos de Resident Evil. El Kingdom Hearts, bueno, el Kingdom Hearts igual lo juego en verano. A este paso. Si quiero jugar todos. Me tengo poco trabajo, pero espero que no siga así. Si no, malo. Hay que Aladdin. Hola, hola. Sí, pero eso digo que el directo de hoy, al final no lo empecé ayer, pues bueno, al final porque pensaba que no iba a acabar el juego ayer, el que estuvimos en la aventura gráfica esa, ya que ayer nos la pulimos. Entonces lo vamos a empezar hoy, que será directo largo, yo creo que mañana es sábado, y el siguiente día que juguemos a Resident Evil será el domingo, volverá el Resident Evil de terror, pues lo haremos. Domingos, martes y jueves, para que todo el mundo sepa pues que son los días que se juegue. Haremos las dos historias y ya está. Y más. Será mejor que veamos si la leyenda es cierta. Exacto. Quitando hoy, que empezamos. Eso es Gotham. Ahí va mi primer deseo. Líbranos de los sin corazón. Abrid paso, que viene el genio de la lámpara. Yo concedo deseos como quien no llover. Bueno, sí, aquí lloviera. Basta de chistes malos, un barrio de los sin corazón. Marchando. Ahí va. Tenías que haberle llamado antes. No es tan sencillo, verás. No sabría decirlo mejor. Aún así, hablaré. No puedo conceder más de 3 deseos por amo y no vale pedir más deseos. Entonces te quedan 2 deseos. Úsalos con cuidado. Tengo que volver a palacio como sea, pero con tanto sin corazón. Oye, Sora, ¿no vamos nosotros también allí? ¿Por qué no vamos con Aladdin? Me parece un buen plan. Eso sería genial. Muchas gracias, chicos. Llave Pris. Agrabah. La idea es esa, Gotham. Como juego indistintamente, luego el resto de los días juego lo que me haga, estoy enganchado a este, pero quiero empezar a jugar al Will Happy Few. Por cierto, lo quiero jugar. Yo sé que lo querías ver. Lo han puesto en la Xbox, en el Game Pass. Y le quiero dar. O sea que bueno, ahora estoy enganchado con este pues porque me está gustando, la verdad. Lo que pasa es que algún día empezaré a jugar a alguna otra cosa también. Entonces, vale, este signito 8.
¿Por qué vas tú a Palacio Aladín? Cosas de Jafar, el maldito visir. Me ha hecho ir a por esta lámpara mágica a la Cueva de las Maravillas. Pero resultó que la cueva estaba llena de sin corazón. He salido vivo de milagro. ¿No había nadie allí para ayudarte? Ya le vale a ese tal Jafar mandarte una cosa así. Sé cómo te sientes, amo. Llevo repartiendo alegrías más de 10.000 años. ¿Y qué obtengo yo? Sueño con que alguien desee librarme de este trabajo. ¿Pero quién va a pedir ese deseo? Oye, ¿y si yo uso mi tercer deseo para librarte? ¿Me engañan mis orejas puntiagudas, amo? ¿Harías eso por mí? No me estarás tomando el pelo de la coleta, ¿verdad? Te lo prometo, genio. Además, yo solo quiero una cosa. Pues está hecho. ¿Puedo llamarte Al? ¿Qué quieres? ¿Fama? ¿Fortuna? ¿Una manada de camellos de lujo para ti solito? Se trata de una chica, se llama Jasmine. Es la princesa de Agrabah. Y ese es el problema. Es difícil que un chico como yo pueda verla. Así empezó todo. Pensé. Ay. Pensé que si iba a la Cueva de las Maravillas y me hacía con algún tesoro, podría acabar conociendo a Jasmine. Parece que tu deseo es poder ver a Jasmine siempre que quieras, ¿eh? Pues tengo algo perfecto para ti. Vas a conocer a la dama por todo lo alto. Como el príncipe Ali. ¿Qué te parece eso, Al? ¿Yo, un príncipe? ¿De verdad puedes hacer eso? En un minutillo. O sea, la leyenda de verdad. Sora, vamos con el palacio. Vale. ¡Ey! ¡Mira eso! ¿Qué pasa ahí? ¡Es Jasmine! Necesita nuestra ayuda. No llegaremos a tiempo. No tengo alternativa. Genio, deseo que salves a Jasmine. ¡Hecho! ¡A la cárcel! No, es que me sale tan bien que me va a dar trabajo Disney y paso. Jasmine, qué suerte, se ha desmayado, pero parece que está bien. Pero ahora solo te queda un deseo. Rayos, lo siento, genio, pero eres el único que puede. Espera, es un maldito deseo, no lo malgastes. Esta vez el deseo te lo concedemos nosotros. Izai, bueno, bienvenido. O bienvenida. Hombre, pues nada, bienvenido. Y gracias por el sub. Doblemente bienvenido, pues. Yeah.
Es un... Bueno, el Kingdom Hearts, me creo que te sonará. Sale el martes, sale el 3. Pues es el segundo, creo. De los 7 o 9 que hay. No sé exactamente cuántos, pero hay un montón. O sea, es un poco raruno. Pues se juega con cartas. Por detrás, tío. Pelmar, macho. Pauso, está jugado. Está enterito en el canal. Unos cuantos juegos en el canal. Por no decir muchos. ¡Hala! Ya está. Bien. Me gustó mucho, Gocho, el Iconoclast. Además, lo jugué cuando salió. No, Izai. Fortnite es para el resto de los youtubers. O influencers, o para el resto de los humanos. No, me gusta. Creo que ya hay algún vídeo ahí. No, yo creo que no hay ningún. Igual hay uno o dos, pero no... ¿Ves? Esta vez no hemos necesitado a Genio. Gracias, hola. Bueno, pediré mi último deseo. ¿Pero qué? Ah, ¿qué está pasando? Oh, no, la lámpara no está. Me parece que he calculado mal. Pensé que malgastarías tu último deseo. Con la pobre Yasmín en apuros teniendo que enfrentarte a los sin corazón. Pero no importa. Al fin tengo lámpara en mi poder. ¿Por qué haces esto, Jafar? Te he traído la lámpara. ¿Qué más quieres? Buena pregunta. No me la das. Sabía que iba a usar la lámpara para conquistar a Yasmín. Pero no puedo permitirlo, ¿no crees? Verás, seré yo quien se case con Yasmín. ¿Tú? Si me caso con la princesa, nada impedirá que me convierta en el sultán de Ágrava. Tú no eres más que un peón en mi juego, rata de cloaca. Genio, mi primer deseo, entrégame a Yasmín. Qué majo. Qué cara de no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer. Genio, ¿pero qué haces? Lo siento, Al. Tengo las manos atadas. Debo obedecer al portador de la lámpara. Exacto, adiós, Aladín. Iluso. Genial, he perdido a Yasmín y la lámpara. Bueno, ya te lo meterás en otro momento. Si no te serenas, no volverás a ver a Yasmín nunca más. Has perdido la lámpara, ¿y qué? Puedes conquistarla tú solo. Perder a un ser querido es malo, pero es peor aún no poder recuperarlo nunca. Sola. Tenías razón, no puedo rendirme. Voy a salvar a Yasmín. Pero Jafar tiene la lámpara. Y eso no nos da muchas posibilidades de ganar. Quizás sí podamos, tengo una idea. Escuchad. Aladín, tiene una idea. A esta hay que ir, ¿vale? Streameo todo lo que hago. Luego ya lo edito un poco y lo voy subiendo a YouTube, pero... Entonces al final estas conversaciones salen, habrá gente que igual no le guste. Pero bueno, es que ya no concibo jugar sin estas charlas y sin que me aconsejen y me asesoren y... Bueno, la verdad es que estoy conociendo gente muy maja y muy simpática y muy buena. Quitando el bug este que va encerrando a los gatos ahí...
debajo de las bañeras. Una roja. Ah, una roja cualquiera, puede ser, sí. Bueno, un salito no me gusta. Ay. Este mismo. ¿Qué? ¿Cómo que? Ya me imagino. ¿Cómo ha quedado buje el tema de del periodista ese? ¿Le has dicho que eres un streamer famoso o algo? Pues te va a hacer publicidad gratuita. ¿Cómo? ¿Aladdin ha renunciado a su querida Jasmine? Mi name Tabas. Kingdom Hearts juego. Chaos of Memory, creo que es. Pues no pienso malgastar un deseo con vosotros. Me ocuparé personalmente. Aladdin, ahora. ¿Qué? Tú, Hanin, atrápalo. El tutorial y el streamer fracasado. Ay, perdóname. Has picado, Jafar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que has fastidiado tu segundo deseo. Solo te queda uno. Venga, úsalo para conquistar a Jasmine. Tendrás que vértelas con nosotros. Dar, bienvenido. Ya entiendo. Qué listo eres. Vaya, vaya, la estación de una rata. Por desgracia no ves más allá del queso. Tu treta no cambia nada. Puedo aplastarte de una vez y hacer que Jasmine sea mía. Genio, mi último deseo, transforma en un genio todopoderoso. Es muy complicado este boss, vamos. 5 estrellas sin problemas. Ah, está haciendo el rayo. Bueno, ya está ahí, ya está ahí. ¡Sube! Toma, te lo he cortado. ¡Ah! No contaban con mi astucia. ¿Y este qué hace, Mickey, este? Cartas, que si no, eso lo mato ya. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Vamos, la última ya. ¡Vamos! ¡Vamos!
Brian es el... Bueno, que te ha dicho Gotham, el Chimes of Memory. Es uno que hay antes del 2. O después, no sé. Pero vamos, no es el 2. Oh, lo hemos matado. Qué buena. Le vamos pillando. Le vamos pillando, le vamos pillando. Parece ser. Vamos a subir esto, así podemos meter más cartas. Sí, Jasmine está a salvo y tenemos la lámpara. Oye, Aladdin, ¿no te queda un deseo? Pues claro, es hora de convertirlo en príncipe. Me gustaría ser libre, pero como reza el dicho, los genios no escogen. Además, debes estar enfadado por todo lo Jafar y eso. Sí, lo terminamos... ¿Ayer? ¿O antes de ayer? No me acuerdo. Venga, haz lo que te pide el corazón. Pide ser príncipe. Llévate a la chica. Ahora lo tengo que subir al canal, que voy. Estoy empezando a subir. ¿Está editado ya? Bueno, allá va. Deseo la libertad del genio. Pero, Al, este va a ser complicado para editar. Pero bueno, yo como me saltaré bastantes combates y ya está. Ni Jafar ni nadie podrá volver a ordenarte algo malo. Genio, eres libre. Al, nunca lo olvidaré. Pero, ¿y Yasmín? ¿Qué vas a hacer? Me equivoqué, genio. Si uso tu ayuda para conquistar a Yasmín, sería como Jafar. Yasmín lo es todo para mí. Quiero que sepa quién soy de verdad. Así se habla. Gracias, Sola. Y buena suerte. ¿Por qué? Cuando estaba a punto de rendirme, me dijiste algo que me hizo seguir. Entonces lo vi muy claro. Tú también estás buscando a un ser querido. Sí. Oye, genio. No digas más, amiguito. Sé justo lo que estás pensando. Toma, Sola. Tengo que empezar a usar estas cartas que no las uso. Siempre que me dices, llámame. ¿Te parece bien, Al? Pues claro. Seguro. Cuando quieras. Sin vosotros nunca habría salido de esa lámpara. Y creo que a Aladdin le irá bien por su cuenta. Vaya, muchas gracias. Esperemos que nuestros deseos se hagan realidad. Cuídate, Sora. Vemos al genio, al supergenio. Acabado esta instancia, ahora lo pienso, pues. Hala, pues seguimos. Oye, Gotan, no vamos mal, ¿no? Para como ha empezado la tarde, creo que vamos bastante, bastante bien. Bueno, pues creo que es un buen momento para acabar el capítulo, así que ya sabéis, un buen like, un buen comentario, una suscripción. Seguiremos dándole a este Kingdom Hearts Chain of Memories. Compartir, sed buenos, nos vemos.